Muy buenas, en el vídeo anterior encontramos una nota describiendo el brebaje que toman los acólitos para convertirse en esta especie de zombies. Continúo con la séptima parte de Them and Us. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Uf, vale, a ver. ¿Qué me queda? No tengo llaves para abrir esas puertas que están rojas. Lo único que me queda es mirar la habitación que pasé a través de ella corriendo, donde está el tío que me lanza el hacha, y el otro, hay dos. Es aquí. Esa habitación no la he examinado, claro. Es esta. Sí. Vale, no sé si podré matarlo con balas. Es que no quiero gastar los cartuchos. Tengo muy poquitos. Uy, casi. Casi me das, pero no. A ver, que este se pare de una vez. No se para. Necesito espacio. Las balas en este punto del juego, las balas ya no les hacen nada a esta gente. Bien me venía que estuviera este delante. No sé si le hará daño el otro con las hachas. ¡Hala! No sé si le estará haciendo daño. Bien. Bien, bien, bien. Uno menos. Me da. Es que tarda un ratito en estar parado a correr, tarda un poquito. Bien, bien, no ha estado mal. ¿Y este qué tiene? Medallón del ángel. Ah, claro, cada uno de estos, que son más difíciles de matar que los otros, tiene un medallón diferente. Ya tengo tres. ¿Qué más por aquí? Munición, bien. Bien, me viene muy bien esto. Y tengo... Vale. Tengo 12 cartuchos. ¿Algo más por aquí?
Vale, ahora podría probar. Podría probar el medallón este donde probé los otros. A lo mejor este sí va ahí. No, por aquí no. Vale, ya que estoy aquí. No, sí, aquí. Ya que estoy aquí, me llevo esto. Ungüento. No me había dado cuenta que no tengo nada para curarme. A ver qué tengo por aquí, el ungüento lo voy a dejar aquí. Bueno, lo voy a juntar este ungüento con este y con este. Y nada más. Pues no, no tengo nada para curarme. Absolutamente nada. Vale, ahora atravieso el patio interior. Aquí es el primer sitio. El otro está más adelante, pero primero voy a probar aquí. Sí, va ahí. Bien. Entonces esta puerta estará abierta. Espérate. ¿Quieres coger el medallón del ángel? Sí. Y cerrada, ¿no? Vale. Si quitas el medallón, se cierra. Pero te lo puedes llevar. Y si te lo puedes llevar es por alguna razón. Normalmente en este juego sale un objeto que va ahí y ya está, se queda ahí y no puedes quitarlo. Pero este no. Esto... Vale, esto... Aquí no había estado todavía. Había estado al otro lado de la puerta esa que está por allí. No puede ser. No puede ser otro de estos. No tengo suficiente... ¡Hala! Y encima lanza cadenas. No tengo suficiente balas ni cartuchos. Vale, si puedo hacer que me siga, es que quiero explorar esa parte. Cosas.
conoce. Si pudiera recogerla para tirársela otra vez. No pasa de ahí. No pasa de... Ah, sí que pasa, ya decía yo. No pasa de ahí, qué raro. Vale, dime que te vas a quedar aquí atascado. Y que me da tiempo de... examinar toda esta zona. Ahí hay algo. Munición de pistola. Aquí hay algo. Venda, más munición de pistola. Aquí se puede entrar. Cartuchos de escopeta que me vienen muy bien. Otro disco que lo que podría grabar, pero uf, no sé yo. Y una venda pequeña. A ver, el ungüento puedo usarlo dos veces, así que lo combino con la venda pequeña y con la venda mediana. Vale, tengo más cartuchos, más balas y dos vendas. Nota del guardián de la puerta. Entrada 1. Todos los iniciados, incluido yo mismo, nos vamos acostumbrando poco a poco a las cosas de la isla. A medida que estudiamos bajo la orden del maestro Lord Airflight, empezamos a comprender la verdadera naturaleza de su poder. Sin embargo, hay una cosa que no entiendo. Hay un ser en esta isla, no sé si llamarlo hombre o no, pero es una figura importante. El bicho este. No habla, se mueve como si estuviera poseído. Y su enorme y corpulento cuerpo parece ser inmune a toda clase de ataques. Merodea por el cementerio al cual el maestro nos prohíbe la entrada. Por ello, le hemos dado el nombre de Guardián de la Puerta. Por su costumbre de permanecer como un centinela junto a las puertas del cementerio. Cuando preguntamos por su propósito allí, Lord Airflight solo nos dijo que nos mantuviéramos alejados de él y que respetáramos su presencia en la isla. ¿Podría ser que el guardián de la puerta sea el resultado del cambio? Vale, me ha dado tiempo a mirarlo todo. Vale, no te quedes ahí. Vale, tengo casi 20 cartuchos, tengo 19 cartuchos, pero voy a hacer una cosa. Quítate de la puerta, pesado, venga, camina. Quiero pasar por la puerta, quiero irme. Ah, que no. Toma. A ver, despierta, ya despertó. Le pegas un tiro y dices, ¿cómo? Ahora sí. Vale, quiero hacer la parte, ya que puedo entrar ahora a esta zona. Estaba deseando intentar llevarme el... ¿cómo era? La ballesta. Vale, ¿cómo sería más fácil de llegar a la valla esta? Vale, a ver.
Vale, voy a dejar aquí la venda mediana para tener más espacio en el inventario. Aquí podría entrar por el subterráneo ese que está ahí. Es un atajo. Pero para hacer eso, no, por aquí. A ver el mapa. ¿Dónde está el mapa? Aquí. Tengo que llegar al área de la... Bueno, no, de la iglesia no. Aunque está cerca. El jardín. Las ruinas. Las ruinas es donde estoy ahora. Creo, sí. No sé si es el bosque, el número 9. Para ir al número 9 tengo que salir por el 7. Por aquí. Vale, esto no era lo que yo quería. Esto es el jardín, no es el bosque. A no ser... A ver, voy a ir... No me acuerdo. No me acuerdo muy bien si... Entrando por aquí. No, no, esta parte no es. Por aquí no es. Yo creo que va a ser mejor llegar al cementerio primero. Cementerio... Bueno, ahí pone iglesia, que es donde está el cementerio, al 6, número 6. Del 4... Estará dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Y por aquí... Este es el cementerio. Sigue habiendo más gente aquí. Otro. A ver, el truco de ponerse al lado y girar. Vale. Mira, munición de pistola. Los policías a veces tienen munición de pistola. Que me viene bien. Vale, y luego, ¿dónde estás? Había una por aquí.
Se ha ido. Vale, se ha ido. Vale. Vale, y aquí es donde yo quería ir. Pero claro, yo quería salir aquí. Yo quería salir aquí. No entiendo muy bien los atajos todavía. Creo que hay dos líneas de atajo diferentes. Ah, esta está cerrada desde dentro. Pues vale. Creo que hay dos circuitos de atajos. Vale, vamos a ver. El número que estaba allí era el 1701. A ver si coincide. A ver, si coinciden aquí los símbolos. A ver, creo que el último es un 1. Y creo... No sé si el segundo era un 0. Es que no coinciden todos. Coincide 1 o 2. No lo voy a poder hacer. Vale, aquí hay otro atajo. Aquí puedo grabar. ¿Y esto? Esta es la solución. 4781. En serio, me podía haber llevado el... Me podía haber llevado... El... Ahí. Esto antes, este arma. Pone arco, pero no es un arco, es una ballesta. A ver. 4781, venga. Me podía haber ahorrado gastar un montón de balas. Vale, ahí lo tengo. Tengo 5 virotes, nada más. Creo que me voy a llevar los virotes. A ver. Aquí había un portal muy cerca, allí. De ballesta y más flechas, 135 más 140 flechas de ballesta tengo. ¿Qué más tengo por aquí? La llave vieja, llave de investigador, más flecha de ballesta tengo, 155. La llave zafiro roja y los dos medallones. Y estoy pensando que a lo mejor... Sí,
voy a llevar. Las flechas explosivas. Porque no sé si voy a tener suficientes cartuchos. ¿Qué he hecho con los cartuchos? Ah, los tengo ahí todavía. No sé si con 19 cartuchos será suficiente. Me voy a llevar las flechas explosivas para matar al gigantón. Vuelvo a entrar por el atajo. Y ahora voy... ¿A dónde? ¿Y el mapa? ¿Dónde está el mapa? Aquí. Vale, voy a catacumbas. Cementerio. A las catacumbas, es lo más cerca. Que es el número 4. Así que tengo que subir por el 2. Tengo que entrar en el 2. Del 1. 3. Por aquí. ¿Y ese? Este es nuevo. Llevo una sierra eléctrica. Y no es aquí donde yo quería ir. No eran estas catacumbas donde yo quería ir. No. Por cierto, hay una puerta ahí que hay que abrir. No me acordaba. Vale, a ver, este tío. Tengo 155 virotes. Vamos a ver los virotes cómo funcionan. Cuidado. Estoy dando. Y sí que le estoy dando. Carga los 150 virotes a la vez. Vale, eso es algo bueno de la ballesta. La parte mala es que parece que no hace mucho daño, que digamos, ¿eh? Todo esto es por no gastar cartuchos. Oh, tarda un rato en darte un golpe, ¿eh? Así que no es tan difícil de esquivar.
este tío tiene mucha vida, o los virotes no es que sean... No es que quiten mucha vida tampoco. O las dos cosas. Si estás muy cerca, sí que te da. Pero como estés un poquito lejos, no es difícil de esquivar. Tampoco es que haga tanto daño. Por fin. ¿Cuántas he gastado? Por lo menos 50. Por lo menos 50 virotes le he dado. ¿Qué tiene? Ah, el engranaje del ascensor. Está aquí. Vale. O sea, este es el que había roto el ascensor otra vez. Eso significa que ya puedo entrar dentro de la mansión. Entonces el... camino. Y el camino más directo es aquí. ¿Qué tiene que ver esa puerta? Ah, ya la miraré. Vale, tengo escopetas y virotes de fuego. ¿Cómo se usan? Combinar. Ahí está. Creo que voy a usar primero la escopeta. Y si no puedo matarlo con los 19 cartuchos, será con las flechas explosivas. A ver, voy a usar el vinilo que está aquí. No quiero volver a hacer todo el jaleo de ir a buscar los virotes, matar al de la sierra eléctrica. Así que este vinilo lo voy a usar aquí. Vamos allá, a ver si puedo matar a este o no. Me has dado. Y otra vez. Oh, qué mal me está saliendo. He
Entre que dispara, recarga y se pone a correr, pasan 1 o 2 segundos. Bien, ya está medio muerto. Venga, levántate. Cuatro cartuchos. 4 de 19. No. Se atascó ahí en el árbol. Vale, pues... virotes explosivos. No me queda otra. ¡Ah, lo maté! Y mira, casi no me queda vida. Llave zafiro púrpura. Voy a cambiar los virotes, combinar... Me he quedado sin cartuchos. Tengo 7 virotes explosivos y no tengo vida. O sea, este es el píxel, el famoso píxel está ahí. A ver, ¿dónde puedo ir? Aquí. Por aquí. Aquí guardé vendas medianas con ungüento, ¿verdad? Ahí estamos. Me llevo la pistola, me llevo la munición, me llevo el cuchillo. Dejo las flechas explosivas. Y no sé qué... A ver, tengo la llave zafiro rojo y la púrpura. Voy a dejar la escopeta. Voy a empezar por la llave zafiro púrpura, que es la que me acaba de dar el pesado este. Vale. Abre esta puerta. Vale, objeto descartado. Solo abre esta puerta. Y hay algo. Es una trampa, ¿verdad? En cuanto entre aquí, ahí hay un bicho. Ah, mira, para curarme. Bien. Minas para la ballesta. Minas, ay, y para grabar también. Y ahí hay algo. Y tú te vas a despertar ahora, ¿verdad? No hagas eso, no seas tonta.
verás, ahora te pillan. ¿Pero qué haces? Has tenido suerte. Vale, no se le puede hacer nada. Debe llevar mucho tiempo muerto. El cadáver está muy descompuesto. Veo un nombre escrito. Adrian Bennett. Y me ha dejado una subametralladora Mac. Una Mac. Vale, todo esto... Todo esto lo tengo que soltar allí. ¿Dónde es? Por aquí. Vale, que voy a soltar las minas para la ballesta, el subfusil también lo voy a soltar y el disco de vinilo. Vale, el subfusil lo dejaré ahí por si hay algún jefe o algo así. Y las minas lo mismo. Voy a asegurar de que esta parte ya esté totalmente limpia. ¡Ah! ¡No sabía! Tú no te podías quedar quieto, ¿verdad? Duro es el bicho. Pero muérete ya. No se muere. A ver, las flechas. Los virotes, a ver si sirven de algo con este. Ostras, cada vez que le das, salta. Si le das en el cuerpo, salta veneno. Claro. Se muere. Por fin. Te ha soltado. La llave de Ceres. Ah, creo que era la única llave que me quedaba, ¿verdad? De la mansión. Vale, yo podría estar recogiendo ahora todos estos pirotes y llevándomelos, pero no, el juego no me deja. Algo que no me haya llevado por aquí. O que no haya visto. No, no, no. Nah. Vale, pues me queda toda esta parte. Oh, no, un bicho de estos. Vale, esto es muy estrecho.
ver, un sitio... aquí. Ah, me dio. Ah, no le di. Ay, casi se atasca ahí. Y se puede atascar con cualquier cosa. No sé si llevarme en otro sitio. Venga, pesado. No estoy para gastar vendajes ni nada. $39,600. No tengo ni la mitad para conseguir la llave esa que no sé a dónde llevará. Ni la mitad. Vale, entonces... ahora la otra llave. La llave Ceres la puedo dejar aquí y me llevo la Zafiro Rojo. Luego me quedaría la llave vieja y la llave de investigador. Todo hecho. La otra llave está todo hecho, vale. A ver esta. Objeto descartado. Perros. Quizá con los perros sea mejor los virotes. Ahí estás.
Vale, bien. Hay otro por ahí. Está por ahí. Vale, ¿qué es esto? Vale, munición de pistola, me parece bien. Hay otro bicho también por aquí dando vueltas, aparte del perro. ¡Ah! ¡Corre! Bien. ¿Qué más hay por aquí? Sé que hay otro. Lo he oído. Aquí, un gordo que escupe. ¿Y qué más? No, corre, otro de estos aquí. Pero bueno, hay un baúl, hay un cofre. A ver qué hago con este, ¿dónde me lo llevo? Esto. Vale, aquí parece que aquí es bastante ancho. Me dio. Me tengo que curar. Vale, a ver, aquí qué hay. La cuerda. ¿Quieres coger la cuerda náutica? Sí. Esta cuerda es la que hay que utilizar para bajar a través del pozo. Pero bueno, antes de ir al pozo. Quiero intentar abrir este cofre. A ver. ¿Qué llaves tengo? ¿Podría ser la llave esa que... Hay una que es solo una llave. Podría ser esa. Pero bueno, me traigo todas las llaves y a ver, a probar. Ya no tengo nada más que curarme.
Necesito encontrar venda. La cuerda la voy a dejar ahí. Tengo la llave vieja, la llave del investigador. La llave Ceres no es para eso, seguro. Yo creo que va a ser la llave vieja, pero bueno, me llevo la llave del investigador por si acaso. Tampoco. Pues no es ninguna de las dos. Cofre cerrado, dice, nada más. ¿La de Ceres? Lo dudo mucho. No, porque diría... Ah, no creo, no creo. Sé que está ahí. Vale, me voy a llevar solamente la llave de Ceres, nada más. Bueno, y la cuerda, no sé si llevármela también. Mira, me la llevo también. No, no la dejo. Porque a lo mejor necesito espacio libre. Me obligan a dar toda la vuelta entera. Mira. Munición de pistola y nada más. Solo munición de pistola. La llave Ceres abre esa puerta que está ahí abajo y ya está. Solo abre una habitación.
entorpeceres, objeto descartado. Solo abre esta habitación, nada más. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una placa de detective dentro del cubo de la basura. Pone Detective Brian Bennett, Unidad de Homicidios del Estado de Florida. ¿Y por qué está en la basura? ¿Qué más? Munición de pistola. Carta para Paul. Querido Paul y... Adrian Bennett. Y ya está. No se puede abrir. Mejor no abro esto. Debería darle esta carta a Paul. Vale. Ah, este es el compañero del otro policía del que hemos visto antes. El compañero de Paul. Cartuchos. Y nada más. ¿No te llevas la placa? Deberías llevarte la placa también. Y dársela a Paul. Pero bueno. Pues lo único que me queda... A ver, me queda la puerta que vimos abajo, en los túneles. Que esa puedo llegar fácilmente a través del ascensor. Esta puerta que está arriba del todo. Y ya está. Bueno, y bajar por con la cuerda. Entonces, antes de ir a un sitio nuevo que no sé a dónde me va a llevar... Antes de bajar por la cuerda a través del... Aquí no. A través del pozo... Voy a mirar esa puerta que me he dejado allí olvidada. A ver qué dice. ¿Puedo bajar por aquí? Ah, este otro ascensor diferente. Claro, es diferente. No puede ser el otro. El otro está aquí detrás. Ah, también faltaría que eso... Eso lo voy a hacer ahora, antes de bajar por el pozo. Vale, vamos a bajar. También faltaría lo que está detrás de la iglesia. Que me lo dejé olvidado. Vale, a ver esa puerta. Me voy a dar un paseíto, pero bueno. Lleno la botella de agua. Dice cerrado. No lo dice cerrado nada más. Entonces sí que debería... Mira, ya que aquí hay un portal, me voy a traer las llaves que tengo. A ver si una de esas llaves va ahí. La llave del investigador. Objeto descartado. Vale.
Vale, son birotes con minas. Munición para la Mac. Y un bicho. No, me equivoqué. Demasiado. Ya no me puedo curar. Diario del doctor Arnold Howard. 9 de septiembre de 1981. Cuanto más tiempo permanezco en esta pequeña cámara, junto a la mazmorra, peor es mi salud mental. Siento que estoy enloqueciendo. Ahora oigo continuamente voces procedentes del otro lado de la puerta, donde se extienden las enormes catacumbas subterráneas. Yo mismo he visto allí unas cuantas veces cuando los cultistas se olvidan de cerrar las puertas de la mazmorra y desearía no haberlo hecho. Vale, ¿y para qué vuelve? Creo que ahora comprendo parte del diabólico plan del maestro. Encontré docenas de ataúdes, de los que salía un espeso olor a podredumbre y descomposición. Puedo oír movimientos escalofriantes, como si las cosas trataran de escapar de esos ataúdes. He encontrado esqueletos colgados de cadenas similares a las que a las de cuando presencié la ejecución de la otra noche. Sin embargo, lo más extraño de todo son los frascos, que dicen ser agua bendita, que se encuentra por toda la mazmorra. Me han dado unos cuantos frascos para que los guarde en mi cámara, alegando que era lo único que mantenía a raya a los seres de la sombra. No tiene ningún sentido. Esta gente no parece ser religiosa, realmente no lo entiendo. Vale, pues esta cámara ya está abierta. ¿Y ahora? La cuerda. Bueno, ahí hay una puerta que se abre por este lado, por el otro lado, que no puedo abrirla. No sé de cómo se puede acceder a ella. Vale, voy a soltar aquí la munición Mac. Y la ballesta a las minas.
y la llave vieja también. Y me voy a llevar la cuerda. Y voy a grabar. ¿Cuántos discos tengo? Cuatro. Cuatro discos. Bueno, voy a gastar uno. Dos por aquí. Vale, a ver. Bueno, he grabado, así que uso la cuerda aquí. ¿Quieres usar la cuerda? Sí. Y estoy... Ah, mira. Estoy en ese sitio donde solo podía entrar por el otro lado, ¿vale? Pero, ¿esto de qué sirve? Aquí hay una carta. Nota del prisionero. Ya llevo 5, quizás 6 días aquí abajo. Ya quiero morir. No sé qué he hecho para provocar la ira de Lord Airfry. Pero de todos modos, nos han encerrado a mí y a otros 5 iniciados. Ah, esto ya lo leímos también. Después de los gritos que he escuchado, empiezo a pensar que afrontar el castigo en el pantano tal vez no sea tan malo. No sé lo que está haciendo. Solo puedo ver a través de la ranura de mi puerta, pero cada vez que veo al maestro, lleva consigo una especie de botella de cristal que lleva con sumo cuidado, como si fuera un niño recién nacido. Desaparece en sus celdas y comienzo a escuchar sonidos de otro mundo, siempre acentuados por ese terrible grito. Anoche entró en la celda de Jessica justo enfrente de la mía. Por un momento eché un vistazo a través de la ranura de la puerta. Parece que mis ojos me engañaban. Jessica había cambiado de alguna manera. Todo sucedió muy rápido. Comencé a escuchar un chapoteo, un forcejeo, y al final vi una luz azul brillante que el maestro parecía captar. Me estremece pensar que esa era la propia esencia de Jessica, su alma. Pero no solo la recogió, la absorbió, la heredó. Ya solo quedo yo, todos los demás se han ido. Dios mío, que alguien me ayude. Medallón de luz. Y ahora puedo abrir la puerta por este lado. Pero ya no me interesa salir por ahí. Es más fácil ir por la cuerda. Medallón de luz. Tengo el medallón de luz y el de oscuridad. ¿Serán complementarios? A ver.
creo que antes de seguir, porque creo que estos medallones tienen algo que ver con el pantano. Antes de ir por el pantano, a ver, quiero terminar con la iglesia. A ver, medallón de la oscuridad. Combinar con el de luz. Pues no. Vale, voy a ir a la iglesia. ¿Cuál sería el camino más cercano? Y bajo por el ascensor, por este que está aquí abajo. Puedo ir por las catacumbas. Y después por aquí. No. Vale, podría haber. He dado toda una vuelta muy tonta. He dado una vuelta tontísima, pero no me acordaba. Ah, es por aquí. No me acordaba que esto. Claro, esto también son las catacumbas. Qué vuelta más tonta. Es que no me puedo acordar de todo el laberinto de habitaciones que hay en la casa. A ver, el mapa. ¿Dónde está el mapa? Cementerio, el número 5. Así que hay que salir por el 1. Por aquí. Está cerrada desde el otro lado, no me digas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ir por el 6. Este es el 3. Y este es el 2. No hay 6. Ah, es el 3. Tengo que salir por el 3 para llegar al 6. Vale, y salgo. Sí, salgo. En el bosque oscuro. Y desde el bosque al cementerio hay un paso, un salto. Vale, esperemos que no haya nada chungo porque no me puedo curar. Y yo espero encontrar algo para curarme. Vale, y por aquí se salía. Por aquí, ¿no? A ver. Sí. A ver. Dime que aquí hay algo que me pueda llevar, vendaje sobre todo. Pues no, flechas. Artú.
escucho balas. Bien, esto me hubiera venido bien antes, pero ahora, sobre todo, lo que me interesa... Munición de pistola, sí. Uy, que había escrito algo ahí, ¿no? Ah, no, es la hierba. Me están dando un montón de munición. Y no tengo la escopeta. Un vinilo para grabar. Me están dando demasiadas cosas. ¿Qué me dices? Que aquí hay un bicho, ¿verdad? No tengo la escopeta. A ver. Ah, mira, la que se había escapado antes. Nada, que no. Al final la maté. Vale, a ver, ¿qué me llevo? El vinilo lo voy a dejar y me voy a llevar. La escopeta, las flechas explosivas. Ya está. Vale, a ver, ¿qué hay aquí? Otro guardián de esto, ya verás. Ahora tengo que volver porque voy a necesitar el mechero, ¿verdad? Está cerrado con llave. Con llave. Aquí hay un mensaje, pone la oscuridad no puede... Ah, ahí está, los medallones ponen aquí. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. Aquí va el medallón de luz. El mal mayor siempre existirá. Nadie puede detenerme. Nadie puede detenerme, pues soy la muerte ineludible. Los ángeles protegerán nuestro lugar sagrado de este mal. La luz no tiene dónde esconderse en la oscuridad. O sea, el medallón de luz y de oscuridad van aquí. Este es el de oscuridad y el otro es el de luz. Y los otros dos... No tengo tanto espacio para tanta cosa, ¿eh?
voy a tener que volver, soltar... ¿qué? Soltar cosas, traerme los medallones. Debería haberlos tirado en el suelo allí. Debería haber tirado los cartuchos, la escopeta y algunas cosas más. La ballesta, voy a soltar esto, voy a soltar... vale. Me quedo el medallón del mal, medallón de luz, medallón de oscuridad y el otro. El otro está puesto, el del ángel. El otro está puesto. Si lo quito, no puedo entrar. Tendré que ir a través del ascensor, ¿verdad? Qué viaje más largo. Pero bueno, voy de entrada. Voy a colocarlo estos tres. A ver, este es... la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo, así que el de luz va aquí. El mal mayor siempre existirá. El mal mayor. Nadie puede detenerme, pues soy la muerte ineludible. Pues supongo que aquí irá el del mal. Los ángeles protegerán nuestro lugar sagrado de este mal. Es que yo creo que el mal va aquí y los ángeles va en el otro, pero bueno. Lo voy a hacer así, si no los cambio y ya está. La luz no tiene dónde esconderse en la oscuridad. Vale, y el medallón de oscuridad va aquí. Falta la de los ángeles. Entonces, voy a ir... a ver, ¿qué camino puedo seguir? Me meteré por los túneles aquí. Vale, a ver dónde me llevan estos túneles. El mapa, ¿dónde estás? Aquí. Iglesia, jardín, ruinas.
El jardín no, la ruina. La ruina es lo que está más cerca. Que es salir por el 5, por el número 5. Cuatro. Seis. Siete. Son las ruinas que están bastante cerca de la mansión. Si voy por aquí, y no me he olvidado nada, ¿verdad? No. Ahí grabé antes y ya está. Vale, ahora, el medallón este me lo llevo, el del ángel. Ahora te voy a dar toda la vuelta. Bajar por aquí, por el ascensor. Y ahora puedo entrar por aquí. Y ahora quiero ir a... No está la iglesia aquí. No sé si puedo ir por el cementerio. El cementerio antes estaba cerrado, ¿verdad? El número 5, hay que ir por el 1. El 3. Por este sitio, por aquí. Cerrada desde el otro lado. Vale. El 6. Hay que entrar por el 3.
ya estamos en la iglesia. Y a ver si... Yo creo que está correcto ya. No creo que haya que intercambiar el ángel y la muerte. Debería haberme traído seguramente... Sí, la escopeta y cartuchos. Seguramente. Este no. ¿Cuál era? Este. A ver, espero que no haya nada muy chungo ahí dentro. Vale, algo para curarme. El anillo del sello. Nada para curarme, aparte solo... Vale, he oído algún ruido y no sé... si de esos ataúdes van a salir bichos. Diario del guardián de la puerta. Entrada 2. El tiempo que paso en esta isla se convierte cada vez en algo más efímero. A medida que el amo y su hijo bastardo van consumiendo mi voluntad para volverla a la suya. Servir a Lord Airfryd es mi voluntad, mi destino, pero una parte de mí sigue luchando por ser libre. Recuerdo cómo eran las cosas en la mansión antes de que él llegara. Incluso escribir esto último me duele físicamente, por lo que seguiré documentando lo que me sucede hasta que me resulte imposible poner la pluma sobre el papel, hasta que me convierta en una de sus marionetas bajo el completo control. Vale, y ahora puedo ir por aquí. Y esto me lleva a... a una de esas puertas que estaban abiertas por el otro lado. Estaban cerradas y solo se podía... El uno, sí, ¿no? Abierto la puerta. La uno, que antes no podía entrar. Y me lleva al 5, que es al cementerio, ¿vale? Vale, la insignia de este anillo muestra un escudo que me parece familiar. Me pregunto si tendrá algo que ver con los hermanos de la secta. Uf. Estoy intentando recordar. Si me he dejado atrás algún puzzle que vaya, que pueda ir el anillo o algo así, pero... No, no me acuerdo. Vale, ¿y ahora qué? Catacumba, cementerio... Catacumba sería lo más... lo más cercano, ¿verdad? O quizás sea más fácil entrar por la iglesia. Vale, me voy a asegurar que no haya nada. Necesito algo para curarme. Ah, no hay nada.
Esto me lleva a jardines, ruinas, a las ruinas. Las ruinas es lo más cercano. No sé cómo... Sí, las ruinas porque puedo conectar con el ascensor que me lleva directamente a la mansión. Habría que salir por el número 5. 7. Vale. Esta puede ser la que no tenía número. Esta no. Sí, sí era eso. Claro, es que yo donde quiero ir es a las catacumbas. No a las ruinas. He mezclado catacumbas con ruinas. Pero bueno, ya que estoy aquí, tira para adelante. No, pero ahora que lo veo, ya no puedo entrar. Claro, es que al quitar el sello aquel de la puerta, ya no puedo pasar. Bueno, ya que estoy aquí, voy a mirar esa puerta roja de abajo, que ya no me acuerdo lo que era. Aquí, ¿verdad? Sí. Ah, esto. Uf. El sello irá aquí. A ver. Por ahí no puedo ir. Quiero volver a la iglesia. Intentar ir por el otro lado, a ver. Iglesia número 6. 6 sería el... Por aquí. No, este es el 4. ¿Me puedo llevar ahora los medallones? Sobre todo el del ángel. No. Este medallón se queda aquí. Me marca algo ahí, pero creo que es de dentro. Dentro de la habitación. No, no me los puedo llevar. ¿Qué me marca? Esto me marca, la trampilla. Ah,
Vamos a ver. Catacumbas, aquí sí. Tenía que haberme fijado mejor. Es el número 2. Es el 3. Aquí era donde yo quería llegar. Y a partir de aquí, ves la puerta aquella, la puerta que se abría con el medallón de Ángel, ya está cerrada, ya no puedo pasar. A partir de aquí, ¿qué me queda? Me queda la puerta que está arriba del todo. Y me queda la puerta que está en el pantano. Tengo la llave vieja. Vale, pues voy a probar la llave vieja. Ah, la puerta que está arriba es la puerta de la habitación que empieza el juego. Esa da igual. Esa puerta da igual. Vale, el anillo no creo que tenga nada que ver con la estatua esta, ¿verdad? A ver, el anillo va ahí. El anillo va ahí. Ah, no tengo que curarme y seguramente me aparecerán cosas, bichos aquí, cosas raras. ¡Hala! Se me ha cerrado. Dime que puedo salir. A ver, tú.
No veo. Soy dos, mira, ahí hay uno. A ver. Me dio. ¿Qué es esto? Ah, virote. Quiero curarme. Quiero curarme. No me deis virote. Están los dos juntos. A ver, puedo soltar, por ejemplo, el cuchillo, llevarme los virotes, utilizar los virotes, o la ballesta, y ya me llevo el cuchillo. ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Va muy rápido. Como los perros, se comportan como los perros, pero aquí en el pantano. Me va a matar. Como siga, me mata. Bajará tú. Un gordo que escupe, creo. Hay otro detrás, no puede ser. A ver, ¿qué hago con estos? No le doy. Vale, eso es mejor. Vendaje. Ahora no me lo puedo llevar. A ver. A ver, ¿qué hago con los vendajes? Si no me matan antes de llegar allí al portal. Venga, dime que no me van a matar. Dime que no hay ningún bicho muy chungo aquí. Oh, que puedo pasar de esto.
Puedo dar la vuelta. Venga, paso de todos, paso de todos. Oh, y otro de estos. Ey, ¿se supone que puedo llegar hasta ahí o no? No puedo. No puedo, menuda mierda. Hay un bicho ahí. ¿Cómo llego? Por dentro de la casa. Por aquí. Otro. Mientras este no se despierte, me parece bien. Vale, a ver, ¿qué suelto aquí? La llave. Y el anillo. No puedes almacenar este objeto. Anda. ¿Será porque si lo almacenas a lo mejor hay alguna manera de que no puedas salir de esta zona? Y te quedes atascado dentro o algo. Vale.